¡Pobre cieguecito de los ojos! ¡Víctima de la noche triste! ¡Ay, gracias, doña Toñita! ¡Amigo, se está haciendo de noche! ¡Mejor me voy! ¡Luego no se ve nada! Ella dice que si te agarra la noche caminando por la calle de la Nahuala, debes tener mucho cuidado, porque en la vieja casona habita el espíritu de la Nahuala. Todo comenzó hace 52 años, en la celebración del Día de Muertos, cuando una de las familias más importantes de Puebla era acechada por un Nahual malvado que quería ser el más poderoso. Mis queridos invitados, estoy muy agradecido porque hayan venido a esta cena del Día de Muertos. No se hable más. Esta bestia se puso a buscar cuerpos humanos para completar su plan. La cocinera de la casona se convirtió en la Nahuala. Ya con su nuevo cuerpo, la Nahuala se dispuso a hacer una maléfica ceremonia que le daría vida eterna para apoderarse del mundo. Nuestra nueva cocinera es excelente. Hombre, carnalito, sí se ve deliciosa. La sopa, no te esponjes, chilaquil, no te esponjes. Está para chuparse los dedos. Debe ser comida dietética. La Nahuala mató a un montón de gente, pero fue detenida. Desde entonces su espíritu y el de todos los que mató están ahí, encerrados. La leyenda dice que si te agarra la noche cerca de la vieja casona, el espíritu de la Nahuala te atrapará. Eres un coyón, Leo. Y aguas, porque la Nahuala puede oler la pipí de los niños. ¿Sabes qué? De ahora en adelante te vas a llamar Chisguete. ¿Tienes mucho miedo, Chisguetito? ¡Ay, qué miedo que le da el Chisguete! ¡Ay, qué miedo que le voy a dar! ¡Ay, qué miedo que le da el Chisguete! ¡Ay, qué miedo que le voy a dar! ¡Leo! ¡Nando! ¡Bajen a ayudarme a poner la ofrenda! ¡Sí, abuela! El último en llegar abajo, Chisguete, es gallina. ¡Gallina, gallina! ¡Gallina!